Muy buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos a la sesión de este día miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Eduardo? ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas, sí, se le escucha. Ah, ok, excelente. Muchas gracias, un gusto saludarle. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Saludos, Giovanni, Antonio. Buenas noches. No he puesto la cámara porque estoy terminando de cenar. Está bien, muy amable. Gracias por platicar. Saludos a Irma. Buenas noches, Irma y Yamilet. Hola, buenas noches, Liz. Un gusto saludarle. Bienvenida. Igual, gracias. A la orden, bienvenida. Jennifer, Cristina, ¿qué tal? Hola, buenas noches por aquí. Un poquito enferma, pero aquí estamos. Un gusto saludarle, bienvenida. Para servirle. Muy bien, vayan colocando presente en el chat de Zoom para que luego yo haga el registro formal ahí de asistencia. Muchas gracias. Quienes no puedan, nos escriben, si no pueden colocar ahorita la cámara, algunos pues ya lo dijeron por audio, otros nos pueden escribir y primero Dios pues vamos a arrancar lo más pronto posible. Tengo personas todavía activándose. También acá me parece Cristi Alejandra. ¿Cómo está? Gusto, Cristi Alejandra. Ok, pendiente, Paula Vanessa Nájera, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. En Aquí voy camino. caminando. Sí, Va, por eso llevo la tenga cámara. cuidado, tenga cuidado. Muchas gracias. Sí, lo vi que va conduciendo. A la orden. Ok, tengo unos todavía pendientes. Salvador Elías, ¿qué tal? Ok. Sandra, si me hace el favor, puede entrar a los tres puntitos y poner su nombre completo. Le voy a agradecer muchísimo para efectos de que registremos la asistencia. Saludos a Nancy Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Lid. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, poner presente, yo les agradezco, un gusto verles y saludarles a través, pues, del mundo digital. Y por supuesto a través de Inglés Corporativo e Insafor, que nos dan esta oportunidad de poder prepararnos con contenido ideal para nuestras empresas y negocios o emprendimiento. Muy bien. Hola, buenas noches. Ay, Hola, disculpe, Cristi. no pude activar el micrófono cuando Ok. me llamó y ya estaba de buscar y buscar, no lo podía presionar, pero aquí estoy. Gracias, muy amable. Gracias por reportarse, muy amable. Ok. Ok, les repito, quienes, bueno, en este caso, los que aparecen solo un nombre o dos nombres, si me hacen de verdad así, gran favor, pueden entrar a los tres puntitos ahí sobre la fotografía y colocar el nombre completito. Sí, les agradezco al mil y quienes ya pueden activar o quienes activan la cámara ahorita, mucho que mejor. Gracias. Saludos a Alex Ademir, que ya luego que está ahí con la cámara. Buenas noches. Un Buenas noches. gusto, bienvenido. Igual un gusto. Para servirle. Gracias, gracias. Gaby, Stephanie, ¿cómo está? De última hora. Se pierde Calidad. otro en El Salvador. Hola, buenas noches. Un Gusto. gusto saludarle. Una noticia. Para servirle, bienvenida. Ok, ¿quién más me aparece? Ta, 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 ta. Paulita Hernández, Paula Isabel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Acá ya lista para la clase. Ok, excelente. Según el acuerdo del día de ayer, ahorita son las 21:09, algunos están ahí, creo que ya reportándose y... Ok, vamos a ver quién. Aquí entra Gaby Alvarado, que fue nuestra salvadora el día de ayer. Vamos a ver quién es el salvador ahora. José.
Me va a decir Salvador Elías. Yo soy Salvador. Gaby sí nos salvó la noche ya. Gaby Alvarado. Veamos pues. 3, 6, 3. Dios mío. Faltan dos, ¿verdad? Hazel. Me confirma porque estamos al filo ya a las 21:10. Y estamos en zona de riesgo como un reality show. 13. Ok, viene Gaby Abigail. Faltaría uno, Hazel. Ahorita Gaby Abigail está entrando. Y Jaime Salvador es nuestro personaje de la noche. Ok, comencemos ya. Comencemos ya. Tu, 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 tu. Muchas bueno. Gracias a todos por asistir. Ya estaba con el corazón. Fíjate que yo soy hipertenso. Ya estaba que se me sube la bilirrubina o se me baja. Pero gracias a Dios ya estamos. Gracias de verdad. Y muchas gracias. Vamos a iniciar, pues, este día. Yo siempre antes de iniciar la clase paso filosofando, ¿verdad?, sobre los temas del día, sobre las preocupaciones, los retos que tenemos en nuestras áreas. Y ahora estaba haciendo cuenta que estoy atendiendo a diario un promedio de 160 personas diarias, desde la mañana hasta la noche, libre de otras cosas que me toca hacer, ¿verdad? Pero les comento esto porque es un nivel de estrés bárbaro, bárbaro, y por eso pues soy hipertenso, pero ahí estamos medicados. Así que si en algún momento me llegase a quedar ahí desvanecido, ahí solo ya les voy a compartir ahí el número de mi esposa ahí para que le llamen. De ok, fuera de broma, yo estaba pensando en las campañas de marketing por WhatsApp, pero creo que todos hemos sido testigos de un tipo de campaña que es bastante peculiar y que hoy en día pues ha tenido bastantes cambios, ¿verdad? Serían, por ejemplo, las campañas políticas, que son pues las más antiguas, ¿verdad? Desde el Génesis en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico y todo eso bíblico, pero también en historia de la humanidad, ¿verdad? Han habido revoluciones, han habido temas de conquistas. Entonces, pregúntese usted, ¿cuáles son las campañas que yo tengo que llevar a cabo de enero a diciembre? Y creo que ahí vamos a partir para como decir, hey, ¿cuántas he realizado en el año, ¿verdad? ¿Cuántas he tenido éxito? ¿Cuántas he aprendido? Porque no vamos a decir que hemos fracasado, sino que sí hemos fallado. Pero decir que fallé y por qué, ¿verdad? O qué factores nos llevaron a fallar, y que muchas veces es bien triste cuando a veces hacemos campañas, que yo lo viví en la zona costera, cuando yo me había preparado para cierta campaña y se vinieron las tormentas o temporales. Qué triste se siente estar uno con todos los colochos hechos, publicidad, proveedores, clientes están expectantes para decir, hey, viene esta temporada, y qué terrible, pues, y por cierto, la pasamos en pandemia, y mucha gente se había preparado, ¿verdad?, para, imagínense, para, de hecho, fue una semana, salud, Irma, una semana santa, bien particular, porque no fue la semana santa, quiero aclarar que no estoy, aparte del contexto religioso, sabemos que semana santa significa para muchos playa, para muchos procesiones, para muchos significa salir del país, pero se fijaron de que hubo una campaña que se tuvo que activar a través de la pandemia COVID-19, es decir, fue una campaña ¿de qué? De búsqueda de ese fenómeno, ¿verdad? Búsqueda de una, mucho búsqueda de supervivencia, porque sus negocios tuvieron que ser cerrados. Entonces, dentro de toda esta maraña que yo les comento, les voy a regalar cuatro letras esta noche para que usted
le haya o le hayamos sentido a las campañas. Son la letra T de tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hagamos una campaña, digamos el tiempo. El tiempo no solo es el reloj, el calendario, sino que también el clima, ¿verdad? Yo he estado viendo este fin de semana, se suspendieron por el mal tiempo muchos conciertos pequeños, muchas excursiones. No sé si a Paulita me le afectó el factor clima, porque hubieron zonas que dieron una alerta para poder evitar lo que es andar en la calle, ¿verdad? Entonces, la primera letra T de tiempo, pero tiempo abarca también el clima, porque hay tiempo lluvioso, hay tiempo soleado, y también es importante que lo consideremos. La segunda letra es la letra E. Van a haber dos E que vamos a hacer. La primera E es la parte que se llama espacio, ¿ok? Cuando yo les diga espacio, es norte, sur, este, oeste, ¿ok? El lugar, pero también espacio, nosotros vamos a pensar en lo que es esos espacios. Hay espacios pequeños, espacios medianos, espacios grandes. En especial cuando hacemos eventos, a veces hacemos eventos sobredimensionados y el espacio no nos alcanza, ¿verdad? Puede ser una boda, un cumpleaños. Por ejemplo, también cuando hacemos campañas de WhatsApp, a veces no logramos abarcar un espacio de territorio que sería el adecuado. Y a veces nos vamos o nos salimos de un perímetro que nosotros podemos manejar, ¿ok? Entonces es bien importante que nosotros veamos, como cuando hacíamos aquellos trabajos que nos decía el docente, delimite el trabajo, ¿ok? Delimítelo. Entonces, cuando yo les diga espacio, es delimitar geográficamente, pero también, por ejemplo, nosotros a nivel de restaurante lo veíamos muchísimo, es decir, cuántas mesas yo tengo para atender, ¿verdad? En el caso de Paulita, ¿cuántos microbuses tenemos? O si tenemos microbuses, busetas, bus con aire, o superbus, no sé, ¿verdad? ¿Qué tienen ustedes de recursos para cubrir el espacio, ¿verdad? Por ahí vamos, ¿ok? ¿Qué sería Stephanie Galdame? ¿Qué sería? ¿Cuál es su espacio, digamos, para inventario? Si necesita, pues, espacio para su inventario, para almacenar mercadería, ¿verdad? Si ya se está quedando corta, pues ella va a saber meditar cómo va, ¿verdad? En el caso de Eduardo, que está en educación, a veces se sobresaturan, se venden cursos y ya estamos sobredimensionados y después toca que lo vendemos así y están unos encima de otros los estudiantes porque no nos alcanzan los pupitres o tiramos tantos cursos, no nos alcanzan los docentes o incluso a nosotros nos pasó con la escuela de idiomas. Hubo una temporada que es como que todo mundo quería aprender pues un nuevo idioma, en este caso inglés y francés que estábamos promocionando, y fue impactante que por lo menos hubieron grupos que tocó contratar así de emergencia, pues. Entonces, cuando hablemos de espacio, eso arrastra mobiliario, equipo, ¿verdad? Pero también abarca el tema de recursos humanos, que lo vamos a ver en la última letra. La tercera letra y la segunda E es las emociones, ¿ok? Tengan cuidado con las emociones, o tengamos cuidado con las emociones. ¿Por qué? Porque día a día estamos al filo de las emociones con nuestros clientes. Ya ayer les mencionaba las 6 emociones básicas y que algunas se intensifican, otras se moderan, etcétera, pero las emociones tienen mucho que ver con las ventas. Y por último, la R de recursos. Hay 3 tipos de recursos que son vitales. En primer lugar, el recurso humano. No puede funcionar una empresa si no tiene recurso humano. Obviamente, yo digo, tengo gente, pero si no tengo dinero, no tengo efectivo, no les puedo pagar, ¿sí? No puedo pagar alquileres, no puedo pagar inventario, no puedo pagar entregas, no puedo pagar docentes, no puedo pagar viajes para quienes están en transporte, no puedo pagar combustible, porque a veces nos sobrecargamos, o incluso un error común, a veces hacer ventas con recursos que pueden ser posibles, pero que a veces no pueden ser reales. Y comprometemos a veces presupuesto en campañas, porque todo esto que vamos a hablar ahora es para campañas. Es decir, a veces nos exageramos y no ordenamos esto. El TER, le llamo yo. Yo todos mis, a mis no solo para alumnos, sino que también para empresarios. Yo siempre hago un análisis TER
para decir cuánto tiempo existe la empresa, el espacio, es decir, las dimensiones de su local, cuánto logran cubrir a nivel de territorio, cómo están las emociones, que es el clima laboral, si hay toxicidad, si hay estancamiento, si hay frustraciones, las manejamos bastante, porque a veces es bien difícil, y eso sí lo manejo yo con mucha ética, es bien difícil que alguien me quiera pagar y me diga, hey, Nick, yo quiero que me motive el personal. Es como que usted me quiera motivar a un enfermo, ¿verdad? Yo digo, pues algo le duele, algo le pasa, ¿qué tengo que hacer? Si yo soy médico, o fuera médico, hacer un diagnóstico, no recetarle ya solo porque veo la cara. Entonces, eso también es importante, que nosotros nos hagamos un diagnóstico, cómo están nuestras emociones, y en especial los emprendedores. A veces mucho emprendedor fracasa porque ya no tolera la frustración, ya no tolera ese exceso de equipaje, ¿verdad? Y porque no calculó cuánto tiempo le iba a rendir el capital, si necesitaba más recursos, o si yo era suficiente. No sé si Paulita nos quiere contar algo ahí ahorita, rompiendo el hielo en la noche. Hola, tenía una pregunta, de hecho, ¿sí? Con respecto a esto que estoy diciendo, que es como un análisis, ¿verdad? Como, ¿sí?, un diagnóstico. Pero yo tenía una pregunta, digamos que esto se hace al inicio o hay que hacerlo cada cierto tiempo. ¿Quiere que le diga cuál es lo más justo? Toda la semana, ¿sí? Toda la semana. Ok, toda la semana. Yo cerraba el domingo en el restaurante. Eso sí, que era bien estratégico. Una vez a un mes, a los 2 meses, hacíamos un convivio. Les decía, no solo los voy a tener aburridos reunidos, sino que hacíamos un convivio, rentábamos un rancho, nos íbamos a comer rico de lo que tenía el restaurante, algún filete, algún churrasquito, camaroncitos, y pues la pasábamos súper bien, porque creo que alguien me preguntó ayer, y de otro grupo, y yo le decía de que cuando hay cambios de jefe, eso es lo primero que cuesta, ¿verdad?, hacer el FODA, porque a nadie nos gusta que nos cuenten las costillas, ¿verdad?, que nos cuentan los inventarios, que si hay faltantes, ¿por qué?, si hay robos, si hay no sé qué. Entonces, gracias Jaime, que ya puso el nombre completo, muy amable. Entonces, ¿qué pasa? El TER sirve como tres tipos de cosas, ¿verdad? Primero, como herramienta de diagnóstico, y también, segundo, como tema preventivo. Como repito, a veces hacemos campañas y llegamos a media campaña y ya no tenemos presupuesto. O se nos corre el personal en alguna campaña porque ya no aguantó la presión. ¿Ok? ¿Sí o no? O porque estaba frustrado, nadie le puso atención y tal vez estaba cansado, necesitaba descanso. Entonces el TER se utiliza para tres cosas. Primero, como herramienta de diagnóstico. Segundo, para medir o prevenir consecuencias. Y tercero, que sea para nosotros una matriz que nos sirva también para estar haciendo ese FODA y también dar seguimiento. Porque no sé si se acuerdan ustedes, cuando hacíamos reuniones, siempre se acordaban los puntos, ¿no?, cuáles eran los puntos fuertes, puntos débiles, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y se hacía el cruce, ¿va? Maxi, maxi, mini, mini, maxi, mini, mini, maxi. Si gustan, incluso les puedo al final hacer el cruce, pero quisiera nada más arrancar con eso. La TER nos va a servir para herramientas, para ver si la campaña no nos quedamos a medio camino. ¿Por qué? Porque para definir objetivos yo tengo que saber cuánto tiempo dispongo. Tengo que saber cuánto espacio necesito, ¿verdad? ¿Qué más? Si realmente el espacio y el tiempo compagina, pero también el recurso, ¿verdad? A veces, ¿qué pasa? A veces no llegamos a lograr los objetivos porque nos agarramos mucha carga entre poco, ¿verdad? Sí, ha pasado que se hace mucha carga y cuesta, pues, lograr todos los objetivos, que es lo primero que arrancamos, objetivo de una campaña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros cada semana fuera lo ideal de hacer un feedback, ¿verdad? Cada semana. Aunque sea, hay quienes lo hacen al fin de la semana. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos en mi caso, me tocaba dar descansos entre lunes a miércoles, porque lastimosamente ese rubro sí fue por algo que al final, pues a mí me tocó, ya dije, me voy a dar un descanso porque por 10 años, obviamente me sirvió para terminar mi carrera, pero obviamente ahí no hay 25 de diciembre, no hay 1 de enero, no hay vacaciones de agosto, no hay vacaciones de Semana Santa, entonces uno se aísla
por mucho tiempo, ¿verdad? No me estoy quejando, pero sí les digo que llega un momento que uno pues ya pasó bastante, bastante tiempo. Entonces, al definir el objetivo, primero hacer un diagnóstico, ¿ok? Es decir, ¿será que, porque a veces se hace campaña, 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 no se hacen mediciones? Y lo otro, que al hacer campaña tras campaña y sin pues hablar con el personal o nuestro equipo, de repente estamos a nivel psicológico, se llama el burnout, que es el síndrome del quemado, ¿verdad? Y al final vamos como el aceite del carro, ya está feo, ¿verdad? Ya está quemado, ya no lo puedo seguir filtrando ahí o circulando en el motor, los pistones pues se van a dañar, así pasa con nosotros en los equipos de venta. O incluso nosotros mismos, a veces somos solitos, que les recomiendo a los emprendedores, desen un tiempo, no a cerrar, ¿verdad? Del todo, pero tómense su tiempo de espacio, y fíjense bien, espacio y spa, que les haga un masaje. Yo, por ejemplo, tengo como mi mística, ¿va? Yo, por ejemplo, hay temporadas que estoy full y hay temporadas que sí me agarro off, 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 2 días, off, off, así, tumbado en la cama, cero llamadas, cero mensajes y no quiero nada porque estoy fundido. Entonces, pero son temporadas. Ahorita que aguante, de aquí hasta diciembre por lo menos, los últimos cursos que tengo de día y de noche más que todo. En las tardes, hoy sí me están saliendo los cursos, pero ahí vamos. Entonces, sería eso, ¿verdad? A definir objetivos, que demos el ancho. Lo primero que empezamos, aparte de hacer el diagnóstico, hacemos un brainstorming, que ya todos conocemos la lluvia de ideas. Y siempre es bien importante que aparte de hacer brainstorming, sean temas relevantes. Y a veces se hacen campañas sobre temas que sí son relevantes para mí como empresa, pero para el mundo no son relevantes. Entonces, un criterio para hacer una campaña exitosa es que sea relevante, ¿sí? No sé si les decía que el tema, por ejemplo, política, hoy han cambiado las prioridades. Yo tuve la oportunidad de trabajar desde el 2012 hasta el 2018, dos campañas políticas, y fíjense que me fui dando cuenta de algo, que a veces, ya creo que en el 2015, yo empecé a notar una tendencia, que ya se cambiaron los papeles, es decir, antes como que estaba bien empoderado, ¿verdad? El personaje, y yo esto, yo lo otro, que no sé qué, las promesas, que no sé qué, pero de repente, pues desde el punto de vista mercadológico, decía yo, pero miren, la gente ya está cambiando, las nuevas generaciones, o ya googlean mucho, está como circulando la información, ya no es tan fácil, van a llegar a ofrecerle una promesa. Cuando la gente sabe de que están pecando, pues a veces de promesas falsas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya empezamos a ver temas relevantes, no sé si ustedes se han fijado que hoy es raro los municipios que mantienen aquellos líderes que han pasado más de 2 periodos electorales que han sobrevivido. No sé si se han fijado eso, que han sido contaditos los que son como así, quizás voy a mencionar el nombre del municipio, pero no voy a mencionar el nombre de la persona. Antiguo Cuscatlán, ¿ok? Es un tema icónico. ¿Cuál otro? No sé, creo que en San Miguel hay unos casos, pero yo llevé mucho esa línea porque yo estuve 2020, 2021 en una municipalidad y uno decía 262 municipios. ¿Cuánto fue el cambio de alcaldía? Histórico. Imagínense, 100, 262 y 155 fue el impacto nacional. Cambios, obviamente hubo de otras corrientes que quedaron ahí. Estamos hablando de, fíjense bien, ya les digo, prácticamente 150, imagínense, 262 menos 155, quedaron solo 107 municipios con banderas mixtas, ¿verdad? O banderas que no eran, pero estamos hablando de un 59% del territorio, entonces es significativo. Ahora, lo mismo pasa con nuestras marcas. Uno se da cuenta que las campañas, si yo las hago enfocado a mis gustos y a mis preferencias, es bien complejo porque es ahí donde yo digo, no es lo que yo quiero. Imagínense, Paulita, en turismo es lo que la gente demanda, nuevos destinos o incluso que le agrega a los destinos que ya están un plus, ¿verdad?
Ya no es solo el micro, hay micros ahora que le ponen ahí su pantalla para que vaya el público atrás, aparte del aire acondicionado, le ponen algún plus, ¿verdad? Algún extra, para que la gente ya al viaje pues tenga un valor agregado, igual en los destinos. Entonces, para desarrollar, aparte del brainstorming, que sean relevantes. Y por último, a estos dos puntos, que es el desarrollo de los mensajes clave. Así que no sé si alguien me dice ahorita qué campaña desea ejecutar y qué tips yo le puedo decir ahorita que podemos nosotros considerar para que le bajemos el nivel de fracaso, o por lo menos que sea un punto positivo, ¿ya? Dígame, no sé, Paulita, si este año han incorporado rutas que no tenían, o el tema que mencionábamos, Guatemala, que está complicado. ¿Cómo estamos ahorita, Paulita? Sí, de hecho, bueno, yo tengo un poquito de estar trabajando acá y el mayor reto es que no tenían rutas, no tenían paquetes. Entonces empezamos por crear como las rutas las más populares, pues las que la mayoría de tours tienen. Y ahorita el reto es crear rutas que no tienen los demás, que sean completamente nuevas, ¿verdad? Algo interesante que usted dijo es de que de repente las cosas no tienen que ser como a uno le gustan, sino como el cliente lo quiere. Y creo que eso cuenta en todos los aspectos, porque, por ejemplo, a mi jefe le sucedía que él me decía, es que a mí me gustan las imágenes así, pero resulta que no eran como muy atractivas visualmente. Y de hecho ya hay como un estilo que pues yo analizando, viendo diferentes competidores, ¿verdad? Veo que tienen algo parecido, que es como que tienen varias fotos del mismo destino turístico en una sola imagen, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace como más llamativo, como que más atractivo, porque quizás la gente ve quizás ahí se pueden tomar fotos o tiene diferentes lugares bonitos en un solo viaje y eso lo vuelve como más atractivo para ellos. Entonces han sido cosas que se han ido cambiando en este último mes, Muy a bien, pesar de que no le gustaba a mi jefe. excelente. Va, voy a decir tres cosas de lo que dijo Paulita respecto a las campañas. Quiero ver, no me acuerdo si en agosto tuve un curso de 1 a 2 de la tarde. Ese era bien interesante porque tuve empresas de licores, de alumnos, o más bien participantes, porque no son alumnos, son participantes. Habían de licores, habían de agencias de viaje. Y les voy a dar un truco a usted, Paulita, en el tema de viajes. Fíjense que hay una temática que se ve en post o Facebook Ads que es bien interesante. Lo podemos utilizar nosotros a través de WhatsApp Marketing. Por ejemplo, usted mencionaba que hay ciertas marcas que hacen un solo como collage, me imagino yo, ¿sí? Un collage, más o menos, ok. Pero que muestra varios destinos. Le voy a decir las ventajas y desventajas de esa técnica. En primer lugar, si bien es cierto, yo quiero alcanzar varios públicos de un solo tirón, pero ¿qué pasa? Si yo hablo a nivel de cacería, ¿qué pasa? Si yo estoy con el rifle y tengo 5 posibles presas en un cerco y estoy con el rifle, pues tengo que empezar y voy a tirar a uno, ¿verdad? Porque cuando le pego a este, salen volando los demás. Y luego, pues igual, tengo que ir a buscar otra presa. Entonces, ¿cómo se hace en marketing digital? Por ejemplo, probamos con una agencia de viajes. Yo les decía, mire, estaban ofreciendo destinos de Sudamérica. Hicimos lo que era nosotros le llamamos el benchmarking, es que analizamos alrededor qué está haciendo otras marcas y vemos el pequeño, mediano y el grande. Primero eso, le voy a dar el truco a todas y todos. Primero vean su competencia, ve el más pequeñito, el que anda por sus precios. Luego ve el mediano, el que se sube más, y luego ve el top. Y analicemos las estrategias que están utilizando y vean cuál es la interacción que hay, cuáles son los comentarios más recurrentes, las dudas más recurrentes. Y ahí venimos nosotros y decimos, ok, si en esta foto lo que la gente pregunta, ¿saben qué pasa? Es lo que le falta a la foto reflejar acerca del destino, ¿sí? Esa es una. Lo otro. Cuando la gente pregunta, es que en el copy o el texto no está del todo claro qué quiero ofertar. Porque a veces en el exceso hay confusión, ¿verdad? Cuando yo pongo no sé qué, no sé qué, entonces la gente se pierde y dice, bueno, y al final,
a dónde me centro, es el caso del rifle. Entonces, primero, empezar a hacer la prospección. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Con las marcas grandes, yo recomiendo que se testee, ¿ok? Se testee, decir, ok, hagamos rangos de 5 en 5. Ese es mi consejo. ¿Qué es rangos de 5 en 5? Si yo tengo públicos entre 20 a 30 años, lanzo de 20 a 25 un estilo de publicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen los psicólogos o los gurús espirituales dicen el mindset. ¿Cuál es el mindset que tienen estas personas en ese rango de edad? No va a ser igual que el de 26 a 30 años. Entonces ahí puedo ver a la, por eso les digo, veamos la competencia y veamos los públicos que están, que comentan, que preguntan, y yo digo, ok, si voy a promocionar un viaje, como les decía a estos amigos, que aunque fuera el mismo destino, yo les decía, veamos en este rango de edad, 20, 25, pues muchas personas se están casando jóvenes. Entonces les decía, pensemos, una pareja recién casado, puedo vender el mismo concepto a diferentes públicos. Por eso les digo que a veces podemos captar varios clientes al decir, voy a tirarle a este pájaro recién casado en ese rango de edad. ¿Cuál es la forma de pensar? ¿Qué le gustaría del destino en ese rango de edad? Y lo reflejo. Entonces ahí capturo la atención de este público. Ahora, ¿qué pasa con alguien que va a celebrar bodas qué? De plata, por ejemplo. ¿Qué rango de edad tiene? ¿Qué le llamaría la atención? Aunque sea el mismo destino, pero le vendo el mismo, digamos, es el mismo destino, pero concepto adecuado a la audiencia. Me copian ahí. Y luego, pues, vamos viendo en los rangos de edad que yo tengo, que de hecho también es un error cuando se pauta en digital poner un rango extendido con la misma imagen. Ese es un error porque son diferentes estilos de pensamiento. Son diferentes estilos de vida, ¿ok? Ahora, veamos con los rangos de edades, también veamos el rango de ingresos, pues. No es lo mismo alguien que imagínese un hermano lejano que venga y reserve, por eso es importante hacer la segmentación, y dice, él puede pagar el doble, el triple de un destino que es el mismo, obviamente lo va a pagar diferente por lo que es el ingreso económico. Nosotros le llamamos el poder adquisitivo. Y va a haber, Paula, Vanessa, cómo se va mejorando el engagement al hacer ese tipo de matiz en lo que es un destino, pero diferentes imágenes, ya incluso video o la herramienta que queramos utilizar, van a ver que va a haber un gran cambio. Cristi, Alejandra, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ahorita que usted tocó algo acerca del dinero, ¿verdad? Monetario. Y siento de que muchas de las empresas siento que están fallando bastante en eso. Hoy que, gracias a Dios, nuestro país está en una etapa muy diferente y que tenemos la libertad de poder salir a conocer El Salvador, nuestro propio país, siento que la mayoría de las empresas, lo que sean hoteles, rutas turísticas, todo este tipo de cosas, no han, creo que no tienen esa conciencia que usted está diciendo de dar lo que son diferentes tipos de tours o alojamientos, Airbnb, lo que ofrezcan a precios reales para los salvadoreños a comparación a un extranjero, porque los precios la verdad están demasiado inflados. La mayoría de los lugares venden lo que es alguna publicidad, pero cuando usted viene a ver el precio, o sea, pues yo debo dejar menos para la persona que gana el mínimo, tengo que dejar prácticamente de comer una quincena o lo que es a veces hasta el mes para poder ir a disfrutar un día de esto. Entonces, siento que eso también las empresas deberían de tenerlo como más en conciencia de saber a quién le pueden vender el qué y a qué precio, porque eso creo que no lo están haciendo. Exactamente. Y por cierto, nosotros tuvimos una mala experiencia. Digo mala experiencia a nivel, digamos, país, cosas que no nos damos cuenta. Y lo voy a asociar para Paula, Vanessa, y lo que dice Cristi. Fíjense que hubo un proyecto que yo estuve con PeaceBot. Es una corporación japonesa, es un barco universidad, es un crucero universidad, y a nosotros nos tocó desde, pónganle, ¿qué? Un año antes,
tener un acercamiento, fíjese bien, un acercamiento con esta marca. Tuvimos que ir a Guatemala a reunirnos con los japoneses, obviamente full Spanish, gracias a Dios. Pero fíjense que nos dijo algo bien interesante esta chica, les estoy hablando, quiero ver, 2012. ¿Hace qué? ¿Cuántos años? Ya bastante, ¿verdad? Estamos hablando de 11 años. Entonces, ¿pero qué nos dijeron? Fíjense que nos dijo, me encantó porque no pensaría cualquiera que habla con Mine Karaki, se llama la chica, Mine Karaki. Ella me dijo, ella mandó pedir tres cabezas del Salvador. Dijo, quiero a alguien del Ministerio de Turismo, quiero a alguien del gobierno local de lo que es el puerto de Cajuta, y quiero a alguien que sea del puerto, del lugar donde vamos a atracar. Y nos reunimos, bien sencilla la reunión. Tardó media hora, al grano, conciso, preciso, y solo nos dijo cinco cosas. Dijo, lo primero que me aseguren que el barco va a estar seguro donde va a atracar. Segundo, que le pido a mi tour que toda la tramitología sea menos engorrosa para que se bajen del barco. ¿Okay? Y todo el personal de aduana que se limite a que sea muy burocrático. O sea, que hayan filtros o formas más rápidas y que la gente pues baje. Eso fue lo segundo. Tercero, también iba alguien del transporte turístico. Y nos dijeron, pues, desde taxis, buses, buses con aire, una logística bien puntual, ¿verdad? Eso era bien importante porque el japonés sí es puntual. Para ellos decir, estar 15 minutos antes, para ellos estar, ¿verdad? Y nos dijeron también, cuarta, el tema de seguridad. Pero la seguridad nosotros solo la vemos como que no le roben al turista, sino que nos dijo, y fíjense que fue una gran escuela para nosotros porque nos dijo, miren, algo que comete Latinoamérica todo el tiempo es de que al extranjero le quieren ver la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, nos dijo ella, nosotros acá va gente jubilados de Toyota, jubilados de Suzuki, de Nissan, de todas las marcas japonesas, que pueden pagarlo, dijo ella. Está bien, tal vez no les va a afectar que algo que vale 20 se lo cobren en 40, 50, pero justamente lo que usted dice, Cristi, y que lo tomemos todos en consideración, estamos hablando de público extranjero, no digamos el nacional, ¿verdad? Y decía ella, no nos vean la cara. Nosotros hacemos un estudio de mercado por cada país, ya sabemos productos de primera necesidad cuánto valen, y nosotros hacemos ese estudio de mercado y se lo damos a los turistas para decir, usted va a ir a tal destino, lo hacen con un año de anticipación, ya saben cuánto va a costar, porque dicen, a veces van nuestros marinos, dice, a los pueblitos, y una Gillette. Nosotros le decimos Presto Barba. En esa época, ¿qué valía? ¿Qué? No me acuerdo si 60, 70 centavos y se la vendían a $2 al marino. Entonces nos dicen, no crean que nuestros marinos, como nos decían ellos, aquí viene gente muy acomodada, pues son jubilados de las marcas, que no les va a pesar. Pero ¿qué pasa con nuestros marinos? Si ganan quizás un poco arriba de ciertos destinos, pero también tienen ajustados sus salarios, lo que decía Cristi, muy atinado. Entonces lo podemos equilibrar entre público extranjero y público nacional. Entonces nosotros también cuidarnos a nuestras audiencias de que no por la coyuntura muchas veces subamos precios. Y ha pasado en diferentes rubros. Yo me recuerdo a veces, por ejemplo, tema de lácteos, tema de granos básicos. La gente a veces ni siquiera ellos han tenido el incremento, sino que empiezan a especular. ¿Con qué cerramos esto? Que también no hay que trabajar con especulación, ¿verdad? Sino que hay que trabajar con las ganancias que ya tenemos y que consideramos que son las justas. Y esa fue la gran lección que nos decía Miné, que no sobredimensionemos los precios, ¿verdad? En especial para cierto público, porque decían, pues sí, ellos dicen, ah, son Japón, traen plata, decían. Pero ¿qué pasa con nuestro marino? Y nos decían, y de hecho nos presentaron para que conociéramos, no a todos, ¿verdad? Pero nos llevaron un tour al crucero para que vieran quienes andaban limpiando pisos. Nos decían, mire, que hay gente de la India. Hay gente de Colombia, hay latinos, hay asiáticos, hay creo que unos poquitos norteamericanos, centroamericanos que andaban en la flota y nos decían, ellos también pues tienen a veces limitantes porque ellos también hacen turismo. Y por cierto, fue bien comprobado. Digamos que la parte baja o media de los cruceristas
digamos, de los internos era el personal, tenían cierto presupuesto y nos decían, ellos hacen turismo, pero son internos, solo salen a tomarse algo, ¿verdad? Al pueblo que visitan porque no pueden ellos divertirse como los turistas principales, pero veíamos eso en escala, que tenemos que considerar de no hacer pues exageraciones con el tema de precio. Y los destinos también, a veces no hacer cobros indebidos, porque ellos nos decían, a veces no, se inventan cobros, nos decían. A veces se inventan, no, que solo por llegar a este lugar, aparte de lo que va a consumir, le cobran no sé qué. Y como el turista, obviamente, a veces no va a estar googleando o investigando las leyes del lugar, nos decía pues que no era correcto esa parte. Entonces, esas cinco cosas, seguridad en el puerto, tramitología, el transporte, la puntualidad, y también el tema de los costos, para que no se subiera. Y por último, que nosotros como municipalidad también tuviéramos información oportuna, que es una carencia que tenemos a veces a nivel de municipio. No hay casetas de información turística, ¿sí o no? O no hay guías turísticos autorizados que tienen destinos ya precalificados, nos decían ellos, que la gente quiere ir a conocer, sino que les toca inventar. Es decir, váyase en esta calle, ahí va a haber carros, ahí va a haber gente caminando, no tenemos que, por ejemplo, algún sitio arqueológico. Obviamente la demás oferta sí, ¿verdad? La vendían, Tazumal vendida con un año de anticipación, el City Tour de San Salvador, Monseñor Romero, la ruta del café ya estaba vendida, y lo más que podíamos vender como con ellos, como solo era un viaje, ellos sí tienen, es el único crucero de todos los que embarcaban en esa época, que era viaje de más de un día, y todos los demás, europeos, norteamericanos, asiáticos, sí vienen solo por el día, es decir, atracan 7 de la mañana, a las 8, 8 y media desembarcan, la gente se va a turistear, y regresan a las 4:30, que tiene que ser puntual, porque a las 5:30 ya zarpan y salululú, y el que se queda, se queda. Creo que han visto hasta memes de gente que se ha quedado ahí saltando, que se quedan en los puertos, pero es por el tema de organización, ¿verdad? El tema de tramitología y los puntos y los horarios que ellos tienen que cumplir. Dicho todo esto, imagínense qué podemos nosotros sacar para decir campaña. Ellos hacen la campaña, el PeaceBot es un tour por todos los países más representativos del mundo. El tour dura un año, es un barco universidad, y sacan cursos, ¿verdad? Durante el año, pero imaginen cuánto presupuesto tiene. Nos decían ellos, es un presupuesto grandísimo para la población turista, la población personal de la marca, bien interesante. Entonces ellos nos decían que se preparaban con un año para que al llegar al siguiente destino ya estuviéramos preparados. Entonces, ojo con eso. ¿Cuánto puede durar mi campaña? ¿Cuánto espacio? ¿Cuánto emociones? Porque sí es frustrante cuando hay trabas, ¿verdad? Y suelen salir a flor de piel las emociones. Y los recursos, dinero, tecnología y recursos prácticamente materiales, ¿ok? Equipamiento, sistemas que podamos tener nosotros como empresa, entra en los recursos. No sé, alguien, por ejemplo, cuando hablamos de esto, me voy a adelantar, porque tiene que ver mucho más con el contenido de lo digital que ya hemos mencionado, ¿verdad? Plataformas, encuestas, desafíos. Me voy a quedar aquí, mire, la etapa de pre-lanzamiento, yo lo hago más práctico. Yo digo, voy a hacer una campaña, pues hay que hacer un análisis, ¿verdad? Luego tomo decisiones, y defino pues el pre, yo le llamo ADD, antes, durante y después, antes, durante y después. ¿Cuánto tiempo antes necesito para dar el banderillazo inicial? ¿Ok? Luego durante, ¿cuánto tiempo necesito? Durante. Y después, ¿qué me queda para después que ya cerré? Que es prácticamente la evaluación y cómo saco las métricas o los resultados de esa campaña, ¿verdad? Entonces, quienes están en rubro de turismo, pues ellos tienen que hacer un calendario en donde diga cuántos prelanzamientos hay antes de la campaña, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay campañas que aunque yo diga voy a hacer un prelanzamiento, pero no me voy a quedar solo con una expectativa, ¿verdad? ¿Ok? Sino que tengo que delimitarlo en cuanto al tiempo y espacio, ¿ok? ¿Cómo lo voy a anunciar? ¿Cómo lo voy a delimitar?
y cómo voy a yo empezar a hacer esa pre-campaña y durante cuánto va a durar ese tiempo de la campaña. Por ejemplo, turismo, creo que solo tiene pre-campaña un destino. Por ejemplo, Paulita, ¿cuánto es el tiempo mínimo que ponen ustedes cuando anuncian un destino nuevo para anunciarlo previa a la fecha que programan? ¿Cómo manejan ese mecanismo ahorita? No existe realmente un mecanismo. Okay. Se está intentando, al menos vaya, los últimos que se hicieron, se promocionaban, póngale 3 semanas o 4 semanas antes de la fecha, Okay. Tres antes de la semanas salida antes. programada. Sí, correcto. Okay. Excelente. ¿Y cuánto tiempo le ponen para en esa pre-campaña para, digamos, tener un dato de métrica para decir cuánto es la meta y hasta qué fecha consideran que fuera como la límite para reservar el destino? Si tengo 3 semanas, ¿en cuánto le ponen? Solo socializar, después empezar a captar, hacer atención de leads y todo eso hasta ya tener el cupo lleno. ¿Cuánto sería el punto crítico al día cero? Digamos que fuera, si son 3 semanas, 21 días, ¿verdad? Es decir, del 0 al 7, 7, 15 y de 15 al 21. No sé si lo han trazado así, porque yo les digo que hagan antes, el durante y después, ¿sí? ¿Cómo lo trabajamos? 21 días. Ajá, es como que las personas pueden reservar incluso una semana antes. Todavía de la fecha cero. Ajá, todavía sí, aún hay espacios disponibles. Va, voy a hacer una aclaración. El antes va a ser antes del día cero. Todo eso. Entonces, 21 días es el día cero, el 21. De ahí para atrás, vamos a hacer cuánto le voy a dar de margen, solo a generar expectativa. La gente empieza a reservar. ¿Hasta dónde sería el punto crítico a llegar al 21 para evitar el riesgo de llegar 3 días antes, dijo, ¿verdad? Para llegar a los tres, una semana sería. Entonces solo tienen 7 días para poder tener ya el destino vendido. ¿Y qué pasa si pasamos al día 8? Ya está cerrado y si no se ha cumplido los cupos, ¿cuánto sería después? ¿O no? ¿No se les ha dado? Siempre cabal cumplen la semana y se reservan. No sé si no me estoy dando a entender, puede decirme. Creo que sí, creo que me dice así como, por ejemplo, el viaje tiene que ser con un mínimo de 12 personas, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasaría si se llega la fecha y no tengo 12 personas, sino que tengo 5? Algo así me dice usted. Es que yo le entendí, por eso yo le entendí 3 semanas, yo le entiendo, semana 1 es del día 0 de la campaña al día 7. Del día 8. Me puede decir de que ahí ya tendrían que ya solo ajustar últimos detalles, así lo entendí yo, porque no sé, porque para eso hacemos el feedback. Yo entendería que tienen un margen, solo una semana para prevender, aquí cierran y ya después ya solo sería que verifiquen el destino, que no les vayan a hacer algún cambio, así lo veo yo. O serían 2 semanas exactas, porque ya veo que de 21 serían 2 semanas. 2 semanas. Ah, ok. Excelente, entonces sería prácticamente del día 0 al 7 y del 8 al 14 serían como lo crítico para ustedes. Y ya en la semana del 16 al 21 ya se quedan ya solo ultimando detalles. Así sería. Así Ok, es, sí ok, es que. ok. Ahora me van a decir los de alimentos. Por ejemplo, aquí tengo a Marvin, que yo le conozco, tiene un negocio de comida que va en venta diaria. Ellos las campañas. Es bien complicado porque son campañas diarias y les voy a decir algo. En comida es bien complicado porque es un mercado que es parecido al mercado de consumo masivo. Yo le llamo el mercado sangriento, es el mercado rojo porque hay guerra de precios hoy. Hasta el que vende el platillo más económico, el que le ofrece el delivery gratis, el que le ofrece el refresco. Creo que no sé si se desconectó Marvin. Pero yo cuando he estado con pequeños negocios es bien cansado porque son campañas diarias. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo estuve asesorando un pyme que ellos tenían venta de pizza
todo el día, desde para llevar, es decir, que la gente llega a traerlo ahí, otra que delivery, y tenían comida a la vista para llenar ese espacio al mediodía. Por eso es bien complicado cuando hay negocios que tienen varias cosas, ¿verdad? Entonces nos tocó hacer súper agresivo, es decir, a las de 7 de la mañana, pues encender hornos para toda la gente que eran viajeros y de repente, porque era un punto bien estratégico, fronterizo. Entonces, llegaba gente de la frontera a esa zona y pues teníamos para llevar, pero que la gente llegaba al lugar. Y entonces teníamos que hacer a diario esa campaña. Les estoy hablando que no había, estoy hablando del 2010, hace 13 años. No teníamos el tema de WhatsApp. Entonces, ¿qué nos tocaba? El volanteo diario. De tal hora a tal hora, prácticamente 1 kilómetro lineal. No hacíamos a la redonda porque no nos alcanzaba el tiempo. Entonces, hacíamos un kilómetro lineal y en zigzag para optimizar. Pa, 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 pa. Solo como los negocios clave, volanteo. 10 de la mañana, a 9 y media, perdón, a las 10 y media. 9 y media, 10 y media, volanteo. Pero se hacía al 3x1. Se dejaba el flyer de comida a la vista y se dejaba un menú de combos para el fin de semana. Y se dejaba un menú de postres entre semana. Entonces dejábamos la información, ¡pum! Se hacía, esa campaña se hacía diario, diario. Se dejaban esos volantes, ¿ok? Y de ahí, pues, se tomaban, pues, contactos rapidito de los que estuvieran, pues, interesados. Solo los que estuvieran interesados, es decir, como el tofu, ¿verdad? Entonces, los que sí estaban interesados, lo bajaba al mofo. Y así, esto vamos a ver, porque muchos solo, gracias, ahí le avisamos. Gracias, ahí le avisamos. Entonces, yo ya me llevaba y yo decía, la ferretería tal, pa. Y obviamente andaba una persona que estábamos entrenando para hacer ese proceso de campaña diaria, ¿verdad? De comida y restaurante. Chivo, teníamos eso. Y ahí, pues, ¿qué hacíamos? Nada más a los del MOFU, pues llamarle, ¿verdad? Y decir, ok, ya tenemos los pedidos. Entonces, comida tiene la desventaja que es a diario. No podemos decir, ay, ya la gente ya tiene nuestro número, nos va a llamar. Es mentira. Es mentira. Entonces, quienes están en alimentos tienen que ser como los militares, ¿verdad? Salir a las 4 de la mañana, andar gritando, andar corriendo y andarse dando motivación. Entonces, quien tiene restaurante, quien tiene comida, quien tiene sorbetería, quien tiene todo tipo de negocio que es así bien competido, tiene que estar día, 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 día. ¿Y cómo hacíamos la medición? Al día, ¿ok? ¿Cuántas hojas volantes repartidas? ¿Cuántos se quedaron en tofu? Y yo iba anotando, ¿verdad? Y ahí el primero en papel y ahí lo pasábamos a la compu y decíamos, ok. Fuimos a la joyería tal, nada el día uno. Fuimos a la joyería tal, nada el día dos. Se van quedando en tofu, pero no quiere decir que no nos van a pedir, ¿ok? Luego el mofu era lo que, hey, me interesa, y me lo van a traer, y me va a dar la bebida, ¿ok? Eso es el mofu. Después terminábamos el día, hacíamos los datos y decimos, ok, el mofu, ¿cuántos convirtieron? Tanto. Y ya con los que se quedaban en el mofu, obviamente, pues, darle asistencia prioritaria. Y nos dividíamos en tres. El que tenía reparto de alto alcance, de 1 kilómetro a 5 kilómetros en vehículo, ¿ya? Menos de 1 kilómetro y que estaba más a la redonda, en moto. Y los que estábamos a máximo 30, 50 metros, sí nos tocaba hacerlo a piecito. Ahí sí había rebajado en esa época porque teníamos que entrenar al personal para hacer las campañas de pie. Y de ahí repartíamos en vehículo, en moto y a pie. Y siempre estábamos eso diario, 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 diario. Ahora, como dice Paula, en el caso de ellos, pregunto, en el mes, ¿cuántos destinos ofrecen? ¿Sería, como está hablando de 21 días, sería un destino por mes o tienen varios destinos por mes? ¿Cómo sería? Son varios, hay, bueno, son alrededor de 10 destinos, pero se van como repitiendo, digamos. Ok. Entonces ya hay una estructura que les ayuda a que obviamente los públicos cambien, pero el destino está ahí, obviamente. ¿Verdad? Dice, aquí fueron de tal lugar, pero están trazando eso en una matriz. Es decir, para que, digamos, los que ya llegaron al BOFU, tenerlos ahí. Y si obviamente no van a repetir, porque fue una experiencia única, pero tenerlo para futuros destinos, ¿verdad? Entonces las campañas, en el caso de ustedes, son mensuales.
pero se reparten, digamos, 10 destinos entre cuántas personas. Porque eso sí es bien importante que lo veamos. O una sola persona atiende los 10 destinos para la venta de los viajes. No, es como que la persona, o sea, solo iría a un destino. No, pero yo le entiendo que sería. Voy a poner un ejemplo rápido. Es decir, Suchitoto, Volcán de Izalco, San Blas o alguna playa del Tunco, o el, ¿cómo se llama? La de la Libertad, el Malecón. Pero yo le entendería que son 10 destinos mensuales, 10 lugares que visitan mensuales. Pero yo la pregunta es, ¿entre cuántos se reparten? Es decir, yo atiendo solo playa, yo atiendo montaña, o yo atiendo solo city tour, y por ahí vamos. Okay, a los clientes, dice usted. Ajá, ¿que cómo se reparten entre el equipo de venta? Ah, yo los atiendo a todos. Ok, mi respeto. Entonces, yo creería que ahí, pues me imagino que ha logrado como equilibrar, decir, de 8 a 10 atiendo Suchitoto, de 10 a 11, o no sé, o todos de un solo, porque ahí solo le voy a dar unos tips como para darle un grado de prioridad en la matriz de atención. ¿Ok? O Ahí, todos de un todos solo, parejos. sí, Ah, ok. quien escriban primero. Entonces me imagino que es multimatriz. O no la llama matriz, me imagino que ya los tiene, solo Oh. etiquetado. Ah, ok. Ok, por orden de llegada, entonces, ahí, ¿verdad? Ok, y va metiendo Suchitoto, llevo 5, y ¿qué? San Blas, llevo 2, y así, ¿verdad? Todo, ok, simultáneo. Ok, entonces, para muestra un botón, pues el rubro de Pablo es bien, también lleva un grado de complejidad. Ahora, por ejemplo, Ademir, que está con el tema de viajes, también él tiene que tener una matriz en la cual va a decir destinos empresariales, de tal hora a tal hora, porque creo yo de que según el orden lógico, casi las mudanzas para personas particulares pues se realiza ya tarde noche, ¿verdad? Porque la gente no quiere, pues sí, no tiene tiempo, trabaja y en las noches va a hacer los movimientos. ¿Cómo estamos ahí, Ademir? Gracias, Polita. Ademir, ¿cómo está? Transporte Sofía. Sí, fíjese que para nosotros el fin de semana es el más movido, Okay. ¿verdad? Durante la semana era lo que le mencioné de los viajes ahí ya Con como una empresa. marca. Okay. Ajá, y a veces salen viajes así expresa, de ir a mover qué, un juego de sala, de ir a Sí. mover cosas más manejables, ¿verdad? Pero así de Rapidito. mudanza. Ajá, cabal. Incluso hay veces que cae fin de mes, miércoles, jueves o viernes, y también es movido, ¿verdad? Pero ahí ya estamos hablando de fecha, ¿verdad? Que la gente termina contrato, que la gente ya no quiere vivir en un lugar y se mueve para otro lugar, y así, ¿verdad? Entonces es movido también a veces durante la semana, pero eso va por fecha más que todo. De Okay. ahí el movimiento más que más tenemos el fin de semana. Okay. Con lo que es las horas esas que me dice usted, ya después de las 5, sí nos salen a veces, que hemos tenido que andar ya bastante noche, entrar a la noche, pero son excepciones. Son, digamos, que alguien que ya se le venció el contrato, ya le están cobrando por estar ahí, Sí. aparte de lo que paga mensualmente, ¿verdad? Entonces me urge y lo tengo que hacer hoy en la noche y ni modo, nos toca pues y vamos, ¿me entiendes? En cosas así sí los hacemos después de las 5 de la tarde. Okay. Okay. Gracias, Ale. Bueno. Bueno, las campañas entonces para aterrizar, veamos, así como el ejemplo que nos ponía Paula, ellos tienen un margen de 21 días. Ahora, repito, hay rubros que son a diario. ¿Por qué? Porque uno, a veces yo he visto que se cansan, por ejemplo, los que tienen comida, de repente se cansan, dicen, no, pero es que ya dejé la hojita, ellos ya saben que yo estoy aquí, ¿verdad? Y entonces les digo, en este caso, consejos para WhatsApp. Sería, en este caso,
si bien es cierto, uno dice, pues ya tengo el WhatsApp, yo lo que recomendaría, ya lo dijimos, pues listas de difusión para evitar hacer un spam, no hacer grupos donde pongan a comida a la vista y ahí meten todo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se molesta a usted en el sentido de que algunos van a escribir y otros van a decir, no, pero es que yo estoy quizás trabajando y me están. Entonces, mejor lista de difusión. Para un público que yo que les recomendaría sería para público cautivo, sí utilizar pues listas de difusión y darle prioridad a los 256 contactos que son prioridad, sería Bofo. Ahora, ¿qué pasa con el Tofu y el Mofu? Yo recomiendo decir, ok, esta gente se queda desactivada, no todos los días me puede pedir comida, pero está compartiendo estados creativos, algo que le genere pues a las personas una curiosidad pues y que le llame la atención y decir, ok, es mejor porque es voluntario que yo lo vea al estado. En cambio, en WhatsApp, yo digo, yo tengo el contacto y sí o sí lo tiene que ver, tampoco es así. Entonces, ¿qué recomiendo? Generar expectativa. A través del estado, la gente le va a preguntar. Por ejemplo, a mí me siguen preguntando y me dicen, ¿y ese curso cómo es? Eso es que estás dando, y ya yo les explico. Pero no es que yo haga un grupo y diga, ah, voy a ver a mis amigos, les va a interesar. No, mejor pongo el estado y si a alguien le interesa, pues de repente salta, ¿verdad? Pero está en la base de datos general que la gente le va a conectar. Entonces ahí es donde hago las recomendaciones para poder ese público mantengan actualizados pues su WhatsApp, mantengan las bases de datos ahí y hagan contenido para que se como que resurja, ¿verdad? La gente dice, yo hace tiempo, no me vas a mentir, ¿verdad? Paulita, de repente va a haber alguien que en febrero, que porque era los enamorados hizo el viaje y de repente ve y dice, tengo planes de salir y ve que publica un estado, ¿verdad? Nos vamos para el Tunco o las tendencias. De hecho, le sugerí y ojalá que lo hiciera y me cuente el destino de la fuente tecnológica, ¿verdad? Que está. Pudieran probarlo con unas 10 personas, el City Tour nocturno. Y pongan no solo la fuente, sino que tal vez una alianza estratégica le van a llegar públicos diferentes. ¿Va? Alguien que tiene para gastar 5 por cabeza, otro va a gastar 10 por cabeza. Puede hacer que salga alguien que de repente diga, no, yo no quiero gastar, ¿verdad? Y voy a ir en una excursión nocturna a ir a hacer el tour para gastar un poco más, ¿verdad? Y ofrecerles opciones alrededor del Salvador del Mundo. Gastronomía, un poquito de ir a echarse un highball, ¿verdad? Porque hoy con el tema que hay de los famosos que están saliendo ahí en televisión, que se los llevan a la cárcel. De hecho, incluso me nació otra idea. Digo, bueno, muchos ya están, ¿verdad? Ofreciendo el Uber, el InDriver. Incluso he visto unos TikTok de unos negocios que ya están haciendo tendencia. Y le dice, me trae a 3 heladitas, por favor. No se preocupe, tómese todas las heladas que quiera, le dice. Pero hay unas heladas que no quiero que se las pongan, le dice. Así que, por favor, tome con confianza y de aquí lo llevamos. Y si compra el paquete, tal. Ya vi un restaurante que estaba utilizando esa tendencia para ofrecer a aquellas personas pues, que les gusta tomarse unos traguitos de más y que ahí los van a cuidar. Entonces, hay varios temas ahí que nosotros podemos considerar de acuerdo pues a las tendencias. No sé, para cerrar pues las campañas, primero ordenemos las de principio, intermedio y final. Y quiero cerrar, ¿qué pasa después? Yo les dije antes, durante y después. El después es, como hacen todas las plataformas, le tiran una encuesta. Un nivel de satisfacción rápido que a través de encuestas lo podemos hacer. ¿Para qué? Para que midamos del 1 al 10. Si nosotros fíjense bien, si vamos pasando esa encuesta cada destino y de repente empezamos a ver que empezamos una vez, dos veces y a la tercera, de repente ya vamos viendo que se nos baja, puede hacer que algo está como cayendo en el tedio. De repente, no sé, puede hacer que, por ejemplo, imagínense, no sé si del staff de transporte son internos, ¿verdad? O son, me dijo que sí, ¿verdad? Son transporte propio, Pablo. Vanessa. Ok. Sí, transporte propio. Entonces, pero ¿cómo también le ayudamos? Porque fíjese que a mí me pasaba mucho. Habían personal de atención al cliente en las mesas que a veces yo ya los notaba que me decían, hey, jefe, yo estoy. Al principio todos querían estar en la zona VIP o en la zona
full propina, pero de repente se me cansaba y me decía, ay, es que ya me empaché. ¿Y por qué? Le digo yo, si aquí cae propina, y los íbamos rotando. Y me decía, no, la verdad que llegó un momento que ya están, más que todo porque era bien larga el recorrido, y sí se cansaban porque tenían que correr 20 metros para poder llegar con los platos. Y yo les dije, yo tengo una participante en el otro grupo que tiene gimnasio, entonces ahí le vendría bien ir a hacer piernas al gimnasio, porque ya se le estaban ya poniendo bien de gym, ¿verdad? Porque tanto correr con el azafate y también pues el tema de los brazos, ¿verdad? Entonces me decía, quiero descansar al menos un mes. Entonces puede pasar con su personal que de repente ellos, de repente ya se puedan como muy monótono y se pierda la emoción. Ya no como la primera vez, ¿verdad? Que fueron a ese destino, también es de estar viendo cómo está la motivación que la van a transferir a los nuevos clientes, porque va a decir, no, pero que ya es monótono, o siento porque él ya lo vivió. A mí incluso me pasaba, mucha gente me decía, qué te envidio que vos estás frente al mar, mira los paisajes, se ve el puerto de Cajutla, porque de Metalillo incluso se ven los barcos que están en alta mar pendientes de ir a atracar a Cajutla, y me dice, qué bonito, yo ya lo miraba monótono. Entonces, también nos puede pasar en que parte del staff, aunque para el público sea nuevo el destino, o sea, ya existe, ¿verdad? Pero es nueva población, pero puede ser que nosotros también caigamos en cierto nivel de mecanicismo, y si medimos, la gente va a notar y va a decir, no, pero es que yo sentí como que un poco triste, un poco aburrido. Solo estoy poniendo el ejemplo, no estoy diciendo que así sea, Paulina. Pero por eso le digo, es importante medir el después para ver si de repente algo estamos fallando, porque incluso los clientes lo notan. Yo me acordaba que a veces me decían los clientes con confianza, cuando ya tenían bastante confianza, mira, fulano, me decía, ¿qué le pasa? Él siempre anda chispa, anda corriendo, hasta hace trucos ahí con el azafate, que hasta en el aire cacha las sodas, las cervezas, ¿qué le pasa? Obviamente era que ya había caído en un tedio, y pues puede pasar nosotros en nuestra empresa, que ya no atendamos de la misma manera, ¿sí o no? O me van a decir a alguien, Eduardo, mire, yo ya lo siento chispa, ¿verdad? Porque va a haber un momento que uno se siente fundido. Entonces, es bueno hacer un feedback para que la gente también nos diga dónde de repente se está pues desajustando ahí los cables, ¿verdad? O las tuercas, ¿verdad? Eso sería lo que tenemos para ahora. No sé, Paulita, si cerramos con una experiencia de lo que hemos vivido ahora, bueno, positivo, interesante o negativo. Pues faltan como muchas cosas por organizar internamente en la empresa, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, me llevo cosas muy bonitas de esta clase. Creo que algo que me ha quedado bien marcado ahorita, y de hecho lo anoté también para hacerlo, es lo de que hay que hacer rango, ¿verdad? Para los estilos de publicaciones y para lanzar los anuncios, porque sí se estaba haciendo pues todo de un solo. Ok, exacto. Es de hacer las estaciones, pero al tener claro el tiempo, en el timeline, ¿verdad? Tenerlo bien definido nos va a ayudar a que no nos confiemos, porque sí, como les repito, así había un desajuste en la escuela que yo les comento, en cobranza, en éxito de las campañas, en atención al cliente. Entonces todo se empieza como a desequilibrar, ¿verdad? Pero cuando ya uno hace un panorama, ya tiene una hoja de ruta, una guía, unos objetivos, unas métricas, ya todo lo empezamos a enderezar, ¿verdad? Darle un par de martillazos, ¡pa! Ok, este clavo hay que sacarlo porque ya no sostiene, ¿verdad? Y así se endereza, pues, con TER, que es bien importante. Y mañana vamos a ver POEC, que es otra herramienta que les va a ayudar muchísimo para nivelar el TER. El TER solo es para ver en campañas, tiempo, espacio, emociones y recursos. Así que eso sería todo. Gracias por las interacciones y nos vemos, si Dios nos da vida, el día de mañana. Que tengan una linda noche y pues muchas bendiciones. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, entonces. A la orden. Buenas noches. Saludos, feliz noche. Para servirle. Saludos. Feliz noche.